A falta de 4 días para que arranque la Liga para el Granada Club de Fútbol y a 2 semanas del cierre de mercado de fichajes, el colombiano Adrián Ramos ha expresado en una radio colombiana su deseo de abandonar el conjunto nazarí. El ariete cafetero, que esta mañana ha trabajado con normalidad con el resto del grupo, afirmó ayer querer jugar en un equipo de primera para poder jugar el Mundial de Rusia con su país. Ya mi representante llegará esta semana por acá para sentarnos, conversar y bueno, tomar una decisión, y esperemos que sea la mejor para todos y bueno, que al final yo pueda salir cedido a un equipo de primera división. Más allá del proyecto ambicioso que tiene Granada, me gustaría estar en primera división. De lo demás, mi prestado acá al Club Granada, quiero salir del equipo porque tengo otros propósitos y bueno, ya veremos qué puede pasar. He pensado en lo que quiero, en mis aspiraciones y bueno, sabemos que hay un mundial dentro de un año y como jugador siempre sueño en estar y me imagino que para eso debe estar en una alta competición y eso es lo que deseo ahora. Hay que recordar que Adrián Ramos llegó el pasado mes de enero y tiene contrato como rojiblanco hasta diciembre de 2017, como cedido, con una alta ficha como salario y con opción de compra obligatoria por parte del Chongqing Lifan chino de 10 millones de euros. De trabajo, de bastante desequilibrio y bueno, puedo ofrecer dar el último pase y también me gusta llegar a área y acabar la jugada. Pues mi vestuario ideal sería un vestuario en el que todos fuéramos buenos compañeros, que cuando saliésemos al campo, el día que uno estuviese más mal, el equipo lo arropase y bueno, pues todos juntos dentro del vestuario. Yo soy de liarle un poco. Sí, bueno, la mejor jugada de mi vida es desde chico que he tenido un sueño de siempre de ser jugador profesional y al final de ver a mi padre la trayectoria que voy llevando, pues la alegría que yo me llevo, de verlo a ellos feliz. Pues si necesito consejo, acudo a mis padres, a mi novia y bueno, a gente que he ido conociendo en el fútbol y que me ha aportado bastantes cosas. Mi ídolo pues siempre ha sido Ronaldinho por la alegría que desprende dentro del campo y bueno, me encantaba verlo jugar. Pues el Granada me ofrece un proyecto muy ambicioso donde el primer objetivo es el ascenso y bueno, es a lo que he venido y a lo que quiero. Bueno, otro principal rival yo creo que somos nosotros mismos, que nosotros siempre tenemos que mirar hacia nosotros, ir trabajando, ir partido a partido y conseguir la victoria.